Gualaceo es conocido como Jardín del Azuay y luego se lo nombró Patrimonio Cultural de la Nación, por todas sus riquezas, sus artesanías, sus paisajes y sobre todo por sus fiestas. Conozcamos más de este bello pueblo. Uno de los lugares más prósperos en el sur del país es Gualaceo, ubicado en un valle de clima primaveral, lleno de encantos y tradiciones. Estas son las tranquilas aguas del Santa Bárbara, una más de las bellezas naturales que posee el cantón Gualaceo. Visitar Gualaceo es disfrutar de su gastronomía, de su cultura, de sus artes, de su belleza natural. La belleza de Gualaceo está muy bien representada en sus mujeres, por su calidez, su carisma, su sencillez y su hermosura. Una de las fiestas tradicionales de Gualaceo es el carnaval y este año está mejor que nunca. Verde playa y sol, mi valle escondido, tierra de Santiago, su santo patrón. Guacamayas danzan al son de sus ríos, Gualaceo, tierra de fuego y pasión. Entre sus celebraciones está la fiesta del carnaval y este se inicia con el pregón de la presentación de sus candidatas a señorita carnaval. Sus autoridades se han preocupado del cuidado y organización de los eventos. Nos encontramos aquí con el profesor César León Rodas, alcalde del Cantón Gualaceo. Alcalde, ¿cómo preparamos estas fiestas de carnaval ahora en Gualaceo? Bueno, muchas gracias a ustedes primeramente por esta entrevista. Podríamos decir que la ilustre Corporación Municipal, con su comisión respectiva, que está conformada esta de la señora vicepresidenta del Consejo, los señores concejales, representantes de instituciones, se han preocupado en arreglar estas fiestas de la mejor forma. Esto ya se ha cambiado, hemos cambiado más bien dicho, es una tradición ya, estas fiestas desde pocos años atrás. Ayer recordemos, teníamos los festivales del Durazno, se nos acabó esta fiesta, llegó a su colapso la fiesta, ¿por qué? Por falta de la fruta, por falta del durazno. Pero ahora hemos incentivado, hemos motivado a la ciudadanía y esperamos que todos concurran, que lleguen a nuestras orillas, que les invitamos para que acá estamos prestos con los brazos abiertos para recibirlos. Sabemos que Gualaceo es el jardín de la Azuay y espera que todos los ciudadanos, no solamente de acá de Cuenca, de la Azuay, del Austro, del país, no, sino lleguen nuestros hermanos de afuera, los que han salido por necesidades de vida, este rato están en los Estados Unidos particularmente, en Europa, España, Italia, es decir, todos nuestros hermanos queremos verlos, porque no es el último año, sino estamos cada año mejorando para poder darles lo mejor que tenemos acá, los brazos los tenemos abiertos, la tierra es hospitalaria, la gastronomía excelente, es decir, queremos que lleguen acá. noche nos encontramos con la nueva señorita Carnaval 2007 del río Gualaceo. ¿Cómo se siente esta noche haber resultado triunfadora? Bueno, muy buenas noches. Me siento muy orgullosa porque en verdad soy una gualaceña y me gusta mucho representar a los gualaceños. Quisiera que esta noche y estas festividades se la pasen de lo mejor, disfrutando todas las festividades que hay en nuestro bello cantón Gualaceo. Nos encontramos con la doctora Lina Lucero, concejal del Cantón Gualaceo y a la vez presidenta del Comité de Festejos. ¿Qué espera usted de estas fiestas de carnaval? Espero que los gualaceños, gualaceñas y la gente que nos visite nos llenemos de alegría y estemos muy contentos. Que pasemos todas estas fiestas con la mayor de las alegrías. Que vivamos en unión, porque Gualaceo es un cantón hermoso en el cual abre sus brazos, abre sus puertas a toda la gente, a todos los gualaceños, a todos los azuayos, a todos los extranjeros que nos visitan, para que este carnaval pasen de lo mejor en nuestras orillas, en nuestros bailes y en los diferentes actos culturales. Esta es mi tierra, visítenos. Nos encontramos aquí con el ingeniero Fernando Vázquez, dueño de La Molienda, uno de los lugares más conocidos en las fiestas de carnaval a donde la gente acude. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esto? Sí, aproximadamente son 10 años que venimos trabajando aquí con la familia. Estamos aquí brindando el jugo de caña, cual es un compuesto que se hace con un poquito de licor, se llama mapanagua. Y esto es muy apetecido por aquí, por la ciudadanía y los que nos visitan también, por los turistas. Este es el resultado final, un exquisito jugo de caña para brindar por estas fiestas de carnaval. A su salud. A la voz del carnaval todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta a jugar el carnaval. En estas fiestas de carnaval, los gualaceños disfrutamos de la gastronomía, como son sus golosinas y dulces que nos ofrecen las panaderías de Gualaceo. Para gozar de todas las bondades de este pueblo encantador, tiene que visitarlo. Está ubicado a pocos minutos de la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay. Seguramente nunca lo olvidarán. En las orillas del río Santa Bárbara, María Fernanda Rodas. Este es el amor que embriagó mi alma.